Pues aquí ya estoy haciendo el cafecito de mañana, porque hace frillito. Cafecito con canela en el fogón de mi abuelita. Y también estamos cociendo, bueno, mi abuelita está cociendo camotes. Ahí apenas los acaba de hacer. Pues voy en busca de las guayabas, pero estos son limones. No me sirven. Bueno, y ciruelas. Aguacates no nos sirven, vamos por guayabas. Bueno, aquí ya hay guayabos, pero las guayabas se ven como un poco verdecitas. Vamos a buscar amarillas que nos sirvan para el ponche. A ver. O si ya había algunas, ahí están. Voy por ellas. Y ahorita vamos a hacer el rico ponche porque está como frío el clima por aquí. Ok, vamos a buscar. Acá hay más. Nada más que están como un poquito altas. Y luego vamos a hacer unos ricos huevos. Que voy a ir a buscarlos donde los ponen las gallinas. Ah, ya le eché el ojo a este chilacayotito. Va a quedar bien rico guisadito. Y nos matamos un gallo o una gallina. ¿Para qué se atraviesa, no? Bueno, este con chilito guajillo. Como adobo. Con carnita de puerco. Imagínense qué rico me va a quedar. Y pues aquí le voy a poner cañitas. Como medio kilo de fruta al ponche. Porque no vamos a hacer mucho. Porque a mí me gusta fresco. Entonces le pongo medio kilo de tejocotes, medio de guayabas, dos piloncillos, canelita y le voy a poner azúcar, que bueno, azúcar siempre le va a faltar. Le pongo al final también para sazonarla ahí en la olla. Y le puse jamaica, tamarindos. Y ahorita al final, casi al final le pongo la ciruela pasa para que no se deshaga. Ah, también le puse manzanas. Y cañitas. Y vamos a cocerlo. Pues mi abuelita me está ayudando a hacer el ponche, ¿eh? Pero ya le di su tacita de atole. Porque ya me ayudó a picar la fruta. Y pues ahora la voy a poner en el fogón. Es que le dije que le iba a tomar una foto. Pero le tengo que explicar con manzanas. Dice que si ya saqué la foto. Es que ya no escucha bien. Y bueno, aquí voy a poner toda la fruta en la olla. Le voy a poner su piloncillo, su canela, las cañas. Y pues este ponche va a quedar rico, rico porque es hecho con leña del campo, en el fogón de mi abuelita. Ya traigo las manos limpias. Okay. Y ahí. Es que yo no había más grande acá, ¿no? No, es que lo hicimos en olla pequeña porque quiero hacer diario, o sea, estarlo tomando fresco. Y ya pues dejamos que hierva. Aquí tiene su fuego bien. Entonces va a estar rápido. Aquí ya está el ponche, ya todo cocidito. Y le voy a poner por último ciruelas pasa, unas poquitas. Y ya lo vamos a servir. ¿Se les antojó? Regálenle un like a mi abuelita si les agradó su receta. ¿Cómo hizo su ponche? Y seguimos compartiendo tradiciones acá. ¿Cómo hacemos las cosas en el rancho? Va a decir mi abuelita, ¿qué te traes conmigo?
Es que estoy grabando a mi abuelita que está sacando su nixtamal porque vamos a moler. Vamos a moler. Para hacer la masa para las tortillas, ¿verdad, abuelita? El maíz. Ya nos trajo los camotes mi abuelita. Parte uno porque se vea de adentro. A ver, dice mi tía que parta uno y les enseñe cómo está adentro. Parece como papita de Doritos, no se hicieron aguados. A ver si están dulces. Muy, muy dulces, muy ricos. Con esto, ¿para qué queremos otras cosas de desayuno, verdad? Deli, deli. Gorditas de maíz. Y por aquí tenemos gorditas de maíz. Son de elote. Pero de maíz azul. Ven, de adentro. Saben como a pay. Pero como son pay. Hechos, pues como si fueran tortillas, ¿no? Pero con azúcar y varias cosillas. Mantequilla, carbonato. ¿Qué más le ponen? Pélame. Canela, piloncillo. Están ricos. También son típicos de acá de Michoacán. Las gorditas de elote. Y las hacen como en terminado de triangulito. Se ven raras. Mi abuelita está haciendo tortillas. Vean. Vean. Miren. Ahí tiene sus tortillas en el comal. ¿Eh? Y tiene 87 años mi abuelita, ¿eh? Miren, miren. Qué ricas. Acá las está echando calientitas, como sapitos. Miren. Ahí vuelve a hacer otra tortilla en su comal. Bien calientito, es un comal de barro. Abuelita. Ah, sí me escuchó, mi abuelita. ¿Quieres salir a la tele, abuelita? No, no escucha. Acá estoy, abuelita. Mira, está la calabaza, pero valga. Ay, calabaza. Muy buena. Hizo calabaza cocida mi abuelita. No, aquí lo que falta es estómago. Para comerse uno todo lo que hay aquí. Vean, todo para allá abajo. Esas son güembas, bueno, así se llaman, que dan los plátanos. Aquí tenemos un árbol de peras. Más abajo de ciruelas, por allá. Un poquito más abajo de guayabas, aguacate. Bueno, aquí tiene todo la abuelita. Vean, ahí está haciendo sus tortillas a mano. Uy, mi abuelita está haciendo el pollo. Vamos a comer caldo de pollo. Uy, qué rico. ¿Pollo de rancho? Ok. Ah, ya está toda la carnita lista. Ya estaba llegando tarde a ver. ¿Qué está haciendo mi abuelita? Qué bárbara, abuelita. Así se nos adelanta. Ok. Qué rico, qué rico, abuelita. Ahorita vamos a ver cómo nos queda. Pollo campero. Pollo campero. Y aquí ya vamos a cocer el pollito. ¡Ay, qué rico! Y pues les seguiré compartiendo un poco más del rancho de mis abuelos. Pollo de rancho. O sea, andaba vivo y ya está muerto. Bueno, para que no lo comamos. Bueno, le falta tantito, ¿no? Que se cosa.